En la Iglesia Católica en España existe una plataforma que se llama ITD, que se llama Iglesia por el Trabajo Decente, que yo voy a explicar ahora cómo surge esa plataforma y esa iniciativa. Quiere decir que en todas las diócesis de España hay grupos de ITD, existe esta plataforma, es una plataforma de Iglesia. Yo insisto esto de que sea Iglesia, ¿vale? Para que todo el mundo lo entienda. Y en la diócesis de Granada, pues también está esta plataforma que me ha tocado a mí coordinarla y por eso yo estoy aquí un poquito presentando, ¿no? ¿Quién forma ITD aquí en España? ITD lo forman organizaciones, sobre todo Cáritas, que es la más importante de todas. Donde está la OAC, no sé si todo el mundo conoce qué es la OAC, está la Hermandad Obrera de Acción Católica, está la JOC, que son los Jóvenes Obreros Católicos, ¿no? Está la GEC, en España también está la GEC, los Estudiantes Católicos, después está Justicia y Paz, y después hay muchas parroquias independientes que se adhieren a esta plataforma, ¿no? Y CONFER también, que es la Confederación de Religiosos y Religiosas. Aquí la realidad de la diócesis de Granada es Cáritas, está la OAC, está Pastoral de Migraciones, está la Pastoral Obrera también, y está la JOC y CONFER. Es lo que formamos esta tarde, ¿vale? Bien, este encuentro va a tener cuatro momentos, ¿no? O tres momentos. Primero, yo voy a hacer una presentación para que entendáis de dónde surge ITD, para que todo el mundo lo entendamos, algunos lo conocemos, otros no, y para saber por qué se celebra esto, ¿vale? El segundo momento va a ser un momento de los testimonios de Adela y Arminda, que ahora lo presentaré. Yo estoy muy contento para haberla conocido. Ya llevo media hora larga hablando con ellas y ya nada más que el encuentro y hablar con ellas esta hora antes de esto, a mí me ha provocado una cercanía con ellas tremenda, ¿no? Y entonces, pues, ahora os la presentaré y ella hablará ahora, ¿vale? Y después tendremos otro pequeño momento, pues, de diálogo, de preguntas, de dudas, de compartir una idea, y pues, de tal manera que prácticamente, pues, si son pues, una hora, ¿no? Sabemos que tampoco son 10 minutos, más o menos, ¿no? Un cuarto de hora cada uno, ¿vale? Bien, ITD, Iglesia por el Trabajo Decente, ¿vale? Para explicar ITD, pues se me ha ocurrido a mí esta metáfora del camino, ¿no? Tener un camino que tiene 8 paradas. Y yo voy a explicar un poquito, muy rápidamente, porque tampoco el objetivo de ahora es centrarse en ITD y explicar ITD, sino simplemente para que lo entendáis. Pero yo voy a ser muy rapidito en esto, ¿vale? Entonces, la primera parada para entender ITD, yo tengo aquí escrito que es, por ejemplo, la experiencia de Rodrigo, ¿no? Rodrigo es un sobrino mío de 22 años, ¿no? Que ya ha experimentado que trabajar pues no siempre dignifica. Él con 22 años ya lo ha experimentado, que trabajar ya no dignifica. Y entonces la pregunta es, ¿cuántos hombres y mujeres jóvenes tienen una vida y un futuro precario? No lo cuestionamos. Y a partir de aquí, nosotros seguro que conocemos o tenemos la experiencia de tantas personas que nos rodean a nosotros con esta misma situación. Familiares, amigos, compañeros, vecinos, ¿no? Que no tienen posibilidad de trabajo, o si la tienen, pues la tienen muy precariamente, que no le permite vivir con dignidad. Entonces, esta es la primera parada, tenemos que partir de ahí, tenemos que partir de la realidad que nosotros tenemos, que hace muchísimos años era una cosa como que a mí no me tocaba, ¿no? Pero es que ahora ya lo vemos alrededor nuestra de una manera muy palpable, ¿no? Y entonces, pues ya a partir de ahora, si lo tenemos así de cerca, quizás entendamos un poquito esto. Entonces, esa es la primera parada, a partir de la experiencia de tantas personas, jóvenes, mayores, mujeres,
mujeres, hombres, que trabajan, pero no le da dignidad a su vida, o que simplemente no trabajan o no pueden acceder a un trabajo. Partimos de ahí, ¿vale? Bien, la segunda parada, hay que entender que de pronto, años atrás, surge este término de trabajo decente. Trabajo decente. Nosotros muchas veces hablamos también de trabajo digno, trabajo decente, bueno, son sinónimos, es igual, ¿no? Pero el término, digamos, oficial para estas cosas es el trabajo decente, con una definición muy clara y muy concluyente. Y trabajo decente significa una oportunidad de acceder a un empleo productivo que genere un ingreso justo, una seguridad, una protección social, un desarrollo personal, una integración social, que los trabajadores puedan organizarse entre sí y además tener igualdad de oportunidades para todos. Esa es la definición, que es una definición que si la desmenuzamos, pues nos damos cuenta de que el trabajo decente lo hay, pero lo que más hay es un trabajo no decente, ¿no? Es decir, un empleo productivo que genere un ingreso justo, ¿no? Que una persona pueda vivir justamente, ¿no? Dignamente, con una seguridad, con una protección social, que los trabajadores puedan organizarse, ¿no? En fin, todas estas cosas, ¿no? Esto cada vez se está diluyendo, está desapareciendo. Lo admitimos en esta sociedad globalizada, en esta sociedad, y desaparece de pronto todas estas cosas. Por eso hay que recuperar este término del trabajo. Y esta es la segunda parte, ¿vale? Tenéis que saber que este término de trabajo decente no es un invento cualquiera, ¿no? Esto está acuñado por primera vez por la Organización Internacional del Trabajo de los Trabajadores, la OIT, que vosotros sabéis que es una agencia especializada de la ONU, ¿sí? O sea que es un término que surge en una reflexión global en una organización como la ONU, ¿eh? en la Organización Internacional del Trabajadores, porque se da cuenta precisamente de que todas estas cosas hay que reflexionarlas, hay que luchar sobre esto, hay que pensar sobre esto, etc. ¿Vale? Entonces, quien acuña por primera vez el término de trabajo decente es la OIT. ¿Vale? Por otro lado, que es otra parada en este camino, está el movimiento mundial por los trabajadores cristianos, ¿no? El movimiento mundial de los trabajadores cristianos, ¿no? Que también sigue siendo... Este movimiento es muy importante, ¿eh? Se hace presente en muchos continentes, ¿no? Y sobre todo con esa inquietud de promover un poco la formación, la conciencia y la lucha por cualquier lucha obrera. Cuidado que es muy importante este movimiento porque promueve sobre todo la formación y sobre todo la toma de conciencia de los propios trabajadores para que sepan cuál es su situación y tengan esa capacidad de lucha. Entonces tenemos la OIT, tenemos el Movimiento Mundial por el Trabajo Decente. Otra parada, tenemos que saber que en el año 2000, en el marco del jubileo de los trabajadores, San Juan Pablo II lanza un llamamiento para la creación de una coalición mundial a favor del trabajo decente. Eso lo hace San Juan Pablo II siendo Papa. Ese es un llamamiento, una coalición a favor del trabajo decente. Luego ya la Iglesia asume o empieza a asumir este término de trabajo decente. ¿Vale? Después vosotros sabéis, porque se ha hablado en muchas parroquias, en muchos ámbitos eclesiales, ¿no? Se publica después Caritas in Veritatis, que en el punto 63 también asume el término del trabajo decente como un elemento, fijar, un elemento primordial del trabajo para los cristianos. Así que ya la encíclica del Papa nos está diciendo que hay un trabajo que nosotros como cristianos lo tenemos que tomar en serio, que es el trabajo decente. Ver las condiciones de las personas con las que trabajamos, con las que nos relacionamos, hacer voz de esas condiciones que viven estas personas, luchar por ello, concienciar a la sociedad de que el trabajo decente es importante. Esa es una labor de los cristianos. Es una labor que tenemos que tener en la Iglesia. ¿Vale?
Después hay otra parada que no sé si vosotros estáis, imagino que hemos escuchado esto de la agenda, ¿no?, de, para el 2030, que están los objetivos del desarrollo sostenible, ¿no? Son 17 objetivos que también propone la ONU, una agenda para que en el año 2030 se consiga, no solamente son 17 objetivos, precisamente el objetivo número 8 habla del trabajo. Después habla también de la economía, después habla de la pobreza, después habla de muchos objetivos, ¿no? Pero uno de los objetivos que tendríamos que conseguir en esta agenda, ¿no?, que el mundo nos propone para que todo el mundo luche, para que todas las sociedades, todas las naciones luchemos por eso, uno de los objetivos es el trabajo, un trabajo decente. Luego, ya veis cómo va creciendo la conciencia primera del término trabajo decente. Y vuelvo a repetir, empieza la OIT, está el Movimiento Mundial por el Trabajo Decente, tenemos la encíclica del Papa y tenemos también los objetivos del desarrollo sostenible. ¿Vale? La penúltima parada viene, claro, ¿cómo surge la chispa para crear ITD en España? Pues precisamente hay un encuentro que celebra el Papa Francisco con el movimiento, o sea, con los movimientos populares en Roma en el 2015, y ahí con ese movimiento ese encuentro con los movimientos populares tiene un lema precioso, que son las tres T, ¿no? Tierra, techo y trabajo. Tierra, techo y trabajo. ¿Vale? Y entonces, a partir de ahí, ¿no?, una vez que termine ese encuentro con el movimiento popular, entonces surge la chispa de qué es lo que hacemos entonces nosotros, ¿no? Y entonces la Iglesia española, pues se plantea, sobre todo las organizaciones eclesiales en España, se plantea de crear una plataforma para hacer todas estas cosas visibles. Y entonces es cuando se crea ITD. Cuando nosotros creamos ITD. Se reúnen en Madrid estas organizaciones que yo he dicho, Cáritas, Confer, la OAR, la HOME, ¿no? Y a partir de ahí, pues hay muchos objetivos que cada año vamos creciendo. A partir de ahí se organiza en todas las diócesis las plataformas, ¿no? En Granada también nos organizamos. Entonces, prácticamente aquí hay un objetivo importante, ¿no?, que es celebrar, sobre todo, dos momentos clave en el curso, ¿no?, escolar, ¿no? Uno es el 7 de octubre, que se celebra la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, que es una jornada mundial definida por la ONU. Entonces nosotros lo celebramos, por eso estamos celebrando esto, y por eso la semana que viene, en esta misma parroquia, tendremos una vigilia. Y después el otro día grande es el 1 de mayo, San José Obrero, que es el día del trabajo, de los trabajadores, y entonces son dos momentos clave para que nosotros como cristianos hagamos una reflexión, hagamos un manifiesto, saquemos un gesto a la calle, defendamos este trabajo decente, nos unamos nosotros como iglesia, porque la iglesia, y dentro de la pastoral obrera sobre todo también, tiene una misión muy importante aquí y un trabajo muy importante aquí, y no lo tenemos que tomar en serio, ¿no? Porque con el carisma de todas estas organizaciones, pues al final sabemos que la cuestión principal de todo es el trabajo. Es decir, si no hay un trabajo, no hay vida. Si no hay un trabajo, no hay vida. La gente al final, cuando se acerca a las organizaciones, los que trabajamos, yo por ejemplo la experiencia con Motril la coge, allí en Motril, porque yo vengo de Motril, bueno, Caritas por supuesto, y muchos movimientos de red, mucha gente incluso ya no, hombre, piden necesidad, ¿no? Ahora hay una necesidad de alimento, una necesidad de que no puedo pagar la factura, no puedo pagar la luz, ¿no? Pero sobre todo lo que piden es que yo quiero un trabajo. Tienen que hacer un trabajo, ¿no? Porque es que si no hay trabajo, no hay vida, ¿no? El trabajo es el centro de todas las cuestiones que están ocurriendo, ¿no?, en esta sociedad, ¿no? Porque si no, la gente, si no viven dignamente, la gente, y sobre todo no tiene un salario digno por el que luchar, por el que vivir, por el que formarse, por el que descansar, por el que disfrutar, por el que mantener la familia, pues entonces pues empiezan todos estos problemas tan graves. Nosotros como Iglesia tenemos aquí un papel importante.
Y este es el camino, ¿no? Entonces, con todas estas mimbres, ¿no? La OIT, el Movimiento Mundial, la Encíclica del Papa, el Encuentro del Papa y esta plataforma, pues por eso surge ITD, que es el que organiza este encuentro, ¿vale? Y claro, ahora nos toca a nosotros, ¿no? Una vez que entendemos esto o que nosotros damos a conocer todo esto, ¿qué hacemos? Si nosotros como Iglesia de Granada, ¿qué hacemos? Pues tendremos que hacer algo, ¿no? Ya de por sí está bien que estemos aquí, que no es poca cosa, ¿no? Pero porque ya es un querer, ¿no? Un querer conocer y un querer estar. Pero también es verdad que hay muchas cosas por las que trabajar y por las que hacer, ¿no? Ya sabéis que nosotros, ITD, tenemos una costumbre que es... Son 8 años ya desde que se organizó esto, este es el 8º año que lo organizamos, y tenemos la inquietud de recorrernos los barrios, sobre todo barrios obreros, pero todos los barrios de la ciudad de Granada. Y cada año lo celebramos en una parroquia distinta que nos acoge para celebrar esto. Hemos estado ya en 7 parroquias diferentes, este año se lo propusimos aquí a Inmaculada Niña y aquí en el barrio del Zaidín. Y por eso lo estamos celebrando aquí. El año que viene iremos a otro barrio, y bueno, las comunidades parroquiales que se vayan enterando un poquito de esto, ¿no? Allá en mi país, pues yo he vivido muy bien, pero han venido tiempos difíciles. Y me vi la necesidad de emigrar, yo y mi niño, y pues nos vinimos acá a España. Y tuvimos la acogida aquí en el piso del proyecto País, que nos acogieron muy bien. Y de igual manera pues hicimos los cursos para tener ya, qué sé yo, cursos avanzados que nos ayuden aquí a buscar trabajo y todo aquello. Entonces me puse yo a buscar trabajo, y como dice el negro, y resulta que conseguí un trabajo con una mujer que había tenido un accidente. Ella no podía poner el pie al suelo, que tenía que estar en cama, y teníamos que levantarla y acostarla y cambiarla, todo el esfuerzo una persona. La hija no nos ponía ni grúa ni nada, porque decía que no era necesario. Entonces me dijo que ese era el trabajo. Venga, y si el trabajo, yo no tengo problema de trabajo, ¿sabes? Somos personas muy trabajadoras. Y entonces, venga a trabajar. La mujer no quería que se gaste mucho papel en el aseo de su madre. Me llamaba cada 15 minutos. Me decía, venga, Adela, a levantar a mi madre. Y me apuntaba los 15 minutos que yo iba. 15 minutos me apuntaba que yo iba. Y digo, bueno, yo lo necesito y voy. Venga, a seguir trabajando. Que venga, lleva a mi madre de paseo, a ducharla. Pues venga, a darle. Y así. Muy duro, pero uno que hace, tiene que hacerlo porque lo necesita. Tiene un niño a cargo y ahí es, tiene sus necesidades de cubrir las suyas mismas. Entonces a seguir trabajando. Perdón, no sé si habéis dado cuenta de la situación. Sí. Ella estaba cerca de la casa de donde trabajaba, la llamaban. Apuntaban 15 minutos que había tardado en cambiar a la madre. A lo mejor a las 2 horas la llamaba porque se había hecho caca otra vez. Y apuntaban otros 10 minutos. Y le pagaban al final de mes, sumando todos esos minutos. Una persona a tu disposición, que la puedes llamar en cualquier momento. En cualquier momento, ¿eh? Y tiene que estar allí. Y le apuntan los minutos. Nada de... del desplazamiento, de que esta mujer está pendiente de que yo la puedo llamar y tiene que dejarlo todo para ir.
Quisiera que aclarara eso porque me parece que es importante. Pues sí, esa situación ha sido muy fuerte para mí. Yo le cogí cariño a la mujer porque a mí me gusta trabajar bien, o si no, no trabajes, ¿sabes? Y entonces le cogí muchísimo cariño a la mujer y yo iba por ella, porque la hija no podía moverla porque estaba mala de la espalda, ella no podía coger de ella. Y entonces yo hacía todo, la llevaba de paseo, la ponía en la silla, yo no tenía pega del trabajo, pero sí fue, la mujer fue muy, muy cruel. Incluso, y lo que a mí más me entristece es que es una persona que trabaja ayudando a los demás en una ONG, ¿sabe? O sea, eso para mí es muy fuerte. Y digo yo, ¿cómo puede haber personas de este calibre que te traten de esa manera? Y no solo era eso, sino que trataba muy mal a su madre, le hacía llorar. Y yo no podía permitir aquello. Y le dije un día a su madre, Pepita, ¿cómo permitas que tu niña te trate así? Eso no está bien. Mi error fue ese, decírselo. Entonces la madre se lo dijo. Y la mujer arremetió contra mí y me dijo, ¿tú quién eres para decirle eso a mi madre? Yo la trato como yo quiero. Y le dije yo soy un ser humano. Ella también es un ser humano y merece respeto. Y me dijo, tú no eres nadie. Y me dijo, ¿cómo me levantas la mirada? Tú no tienes que levantarme la mirada. Pero ¿y entonces qué hago? Le digo, tú tienes que mirarme los pies. Así me dijo la mujer. Y eso yo lo sé porque yo lo he vivido. Me dijo, tú tienes que mirarme los pies. Porque según yo no era nada. ¿Sabes? Y yo digo que eso es algo muy fuerte y que no, ningún dinero vale la pena. Y entonces se lo dije, mira, le dije, yo con este trato, ni con todo el dinero del mundo, le dejo su trabajo, no vengo más. Estuve con esta mujer como 2-3 meses, aguantando todo aquello, porque lo necesitaba. Pero bueno, terminé con aquello y ya está. Otra experiencia o otro, qué sé yo, de aquello. Conseguí otro trabajo de hacer limpieza de piso de turistas, que había 2 personas que se encargaban de aquello. Y entonces me decían, mira, Adela, que ha salido ya el turista, que tienes que limpiarme el piso. Vale, vale, pero que quede impecable. No quiero ver ni un pelo en el piso. Vale, y venga. Casi 3 horas limpiando el piso. ¿Cuánto le pagan a uno? 12 euros. ¿Les parece correcto? Bueno, con 12 euros no se hace nada. Tampoco te devuelven el transporte, porque tenía que ir hasta el Saidí, desde aquí, desde la Avenida Andalucía hasta el Saidí. No te devuelven el transporte. Y uno le reclama y te dice, ¿pero qué quieres? Si te estoy haciendo un favor, deberías agradecerme que te estoy dando trabajo. ¿Por qué? Porque tú no tienes papeles. Pero sé que tengo mis derechos y no sé cómo demostrarlo. Porque sé que estoy de manera irregular. Pero es necesario que haya dignidad en el trabajo. Porque las personas que trabajamos, pues, lo hacemos con cariño, ¿sabes? Lo hacemos porque lo necesitamos y lo hacemos con el corazón. Nos ganamos la vida porque necesitamos para solventar la vida de nuestros hijos y los nuestros. Y pues yo espero que salga mis papeles regularizados, cambie mi situación. Tengo la esperanza de cambiar esta situación para un futuro mejor, para el mío y el de mi niño. Gracias. ¿Cómo intenta sobrevivir en esa situación de irregularidad todavía? Pues sí, yo, como he dicho, sigo en esta situación irregular, pero espero que pronto se regularice mi situación. Y mientras tanto, siempre estamos buscando trabajo, la forma de ganarnos la vida para mí.
Y yo he insistido con, yo siempre he insistido con el padre Manolo, que es de la parroquia Nuestra Señora del Carmen, que yo lo conozco desde que he llegado acá a España. Y entonces yo voy buscándolo a él para una cosa que yo necesito. Y entonces fui, lo busqué y le dije, mira, padre Manolo, ¿no me puede conseguir una máquina que yo sé hacer? Sé coser, sé hacer arreglos y todo lo que se puede hacer con la ropa. Y entonces yo insisto, insisto, y pues mira, que llegó la hora y el padre Manolo me consiguió una máquina de coser. No, la cara y tal. Bueno, yo lo digo que él me la consiguió. Una máquina de esas antiguas que tenemos todas en las casas. No pasa nada, no, a mí lo que me interesa es que la máquina sirva. Mi cosa, con eso tengo. Y entonces ahora mismo estoy con ese emprendimiento. Y ya me ha llegado algún poco de trabajillo, la máquina va muy bien. Y si alguno de ustedes pues pudiera echarme una manito con lo que necesiten, pues aquí estamos. Y ese es el emprendimiento que estamos haciendo ahora mismo, de alguna manera ganando la vida. Cuando estaba en el piso, había una marroquín, también cosía, y iban a asociarse ellas juntas para intentar buscar una máquina para poder coser, pues sí, hacer arreglos. Y entonces... Buenas tardes. No, soy Arminda, vengo de Bolivia, también con Adela de Cochabamba. Yo en mi país tenía mi trabajo, o sea, mi negocio propio, pero tuve que salir de mi país por maltrato, porque mi marido me pegaba. Pero llegó un día que dije, basta hasta aquí, y puse tierra de por medio. Y tuve que venirme a España sin conocer ni dónde es España. Pero bueno, ya pasó, eso ya pasó. Estoy 16 años, voy para los 17 años en España. Pero gracias a Dios no pasé como mi compatriota cosas como ha sufrido ella. Por eso me emociona lo que ha pasado ella. Gracias a Dios he llegado siempre a personas muy buenas. Mi primer trabajo, he sido muy feliz. De mi país, un cambio muy radical. He estado como ella irregularmente, pero el Señor me regularizó. Gracias a ese Señor, que en paz descanse. Y él siempre me decía, me hizo una promesa en la entrevista, me dijo, mira, tú trabajas conmigo, pero quiero que te comprometas que te quedarás hasta que yo me muera. Y yo me comprometí, yo le dije, me quedo, y yo te voy a regularizar, vas a estar regular, porque ahora mismo estás irregular. Gracias a él tengo los papeles, y siempre le agradezco, y siempre su nombre, vaya donde vaya, siempre levanto muy alto, porque ha sido como un, no sé, como un abuelo o como un padre para mí. Y me enseñó muchas cosas, costumbres, cómo tengo que ser, pero aprendí mucho con él. Porque, claro, el día a día, todos los días acá, él me preguntaba por qué había venido a España. Yo le conté la verdad, porque no tengo por qué mentir, ni por qué había venido. ¿Por qué me vine de mi país? Bueno, me hizo la regularización para cortar, para no alargar. Y me dijo, desde el día que tú adquieras tu permiso de residencia, ni un día trabajes sin dada de alta. Siempre cotizando. ¿Para qué? Para cuando tú seas mayor, tengas tu cotización, tu paguita, aunque sea lo que tengas que tener. Bueno, lo tuve. Trabajé con él casi 6 años, falleció y ya dejé el trabajo. Luego trabajé en otros trabajos y todo el tiempo que estoy aquí siempre trabajo de interno, cuidando a personas mayores. Y ahora sí estoy trabajando externamente, gracias también por Cáritas, porque yo siempre a Cáritas he conocido mediante una amiga. Me dijo, yo estaba buscando trabajo, me dice, pero ¿por qué no te vas a Cáritas? Que ahí
te van a orientar cuánto debes cobrar, claro, ellos velan por nosotros. Y doy gracias a Cáritas, que siempre, yo me siento protegido, como si fueran, yo qué sé, si te dan una entrevista, te mandan, saben dónde estás yendo, porque hoy en día pasan muchas cosas. Tanto sea hombre o mujer, nos pasa. Si no fuera Cáritas, me iría yo tal vez a otro sitio que me pasaría lo que sea. Tal vez como mi compañera aquí, no lo sé. Pero Cáritas siempre, yo personalmente, y siempre a mis compañeras o amigas, les digo, váyanse por Cáritas. Ustedes no vayan por donde no conocen. Ahí saben dónde vas, te mandan, a qué casa te mandan, y aparte de eso, siempre velan por nuestros, ante la ley, nuestros, cuánto debo cobrar, qué derechos tengo y todo eso nos ayuda. Y pasando ese tema, yo he estado buscando trabajo y entonces he vuelto ahí y en Cáritas pues me dijeron, tengo 11 años y casi a 12 años de cotización como empleada de hogar, desde que tuve la regularización. Me dice Conchi, ¿no? Lucía, perdón. Lucía me dice, Arminda me dice, pero tienes tantos años de cotizado, pero ¿por qué no accedes a otro trabajo? Es que no tengo el título de bachiller para poder estudiar otras cosas. Y gracias ahí me dice, sácate los cursos de la ESO. Y yo, a mí nunca nadie me había dicho eso. Entonces Cáritas me dio un empujón y ahora me lo estoy haciendo los cursos de la ESO. Después de sacar para poder estudiar otras cosas y pueda abrirse otras puertas, ¿no? Y pueda, ya no, claro, los trabajos todos son dignos, pero quiero acceder también, quiero un poquito. No quedarme ahí, claro, me han abierto los ojos, digo, voy a tener un trabajo, otro trabajo y puedo ser, claro, si voy a sacarme, ahora empezando mis clases, voy a la segunda semana de la ESO. Y sí, en principio me está costando, estoy pataleando, sobre todo en el inglés, porque cuatro temas estamos llevando, inglés, sociales, matemáticas y lenguaje. Claro, son muchos años que he dejado el colegio y muchas cosas que ha pasado en mi vida y a mí me peca así prácticamente, pero lo voy a hacer, cueste lo que me cueste, lo voy a hacer. Y gracias también por Miguel, que me dijo, muy bien, tú puedes, tú puedes. Eso te ayuda a levantarte un poco más el ánimo, sí voy a poder y sí lo estoy haciendo. Y si gracias a Dios, y Dios lo va a querer, lo haré mis cursos de eso y estudiaré otro, algo más. Yo siempre decía, yo ya soy vieja. Y Lucía me dice, que va, mujer, sin personas más viejas que tú están sacando de la ESO. Eres joven. Y Miguel también me dice, eres joven. Yo sí, yo los trabajos, todo el trabajo es digno, sí. Pero sí, hace falta, así como dijo mi compañera, hace falta muchas, no venimos con la misma suerte, venimos con toda clase de suerte. Por eso me emocioné yo cuando dio su testimonio a Adela, que gracias a Dios a mí esas cosas no me pasó. Tampoco he permitido, sí, la verdad, que estaba ahí regular, si a mí no me parecía ese trabajo, decía no. ¿Por qué lo voy a hacer? Si me va... No. Siempre he hecho valer un poquito, ¿no? Aunque esté ilegal, aunque yo sabía que estaba en otro país, que no era mi país. Pero mis padres me inculcaron, me decían, con el respeto, por delante, con la verdad por delante, siempre, hija, tú nunca permitas que te pisoteen. Pero yo... Siempre lo tengo eso en cuenta. Y sí, como dice Adela, nos encariñamos con las personas
Yo hasta el día de hoy con las personas, yo he tenido en esos 16 años 4 trabajos, nada más, de interno. Pero me acuerdo como si fueran mi madre, mi padre, mi abuelo, nos encariñamos. Y sí necesitamos todavía algo más. Por ejemplo, ahora yo he estado unos meses, ¿no, Miguel?, sin trabajar. No tengo ningún derecho, no cobro ni un solo euro por todo ese cotizado que tengo. Vaya, donde vaya, me dicen que no tengo derecho, que me falta todavía cotizar 4 años más. Pues nada, no tengo ningún ingreso. Ahora sí estoy trabajando porque me dieron en Cáritas. Claro, siempre ellos me preguntan, ¿qué horario tienes tus clases? Porque ellos saben que estoy estudiando. Y este horario, y sí, gracias a Dios me lo dieron. Por las mañanas estoy trabajando ya con mi contrato y todo. Con una familia que también, por cierto, muy buena gente. Muy buenos. Son una pareja y sus dos hijos. Dos hijos muy respetuosos, los señores también, y agradezco a Dios. Y gracias, Miguel, por todo el empujoncito que nos dan Cáritas, y gracias a Cáritas, por sobre todo. Con eso he terminado.